Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos a un nuevo video con Ricardo Mancía. Este día vamos a hacer croissants rellenos. Para esto vamos a ocupar 2 tazas de harina suave y 2 tazas de harina de fuerza. Vamos a medirla. Esta es harina fuerte la que estamos poniendo. Y esta es harina suave. Ya que tenemos pesada la harina, vamos a hacer un hoyito en el centro, como siempre. Le vamos a poner 1/4 de taza de azúcar. Y le vamos a poner 1/2 cucharadita de sal. Le vamos a poner 1 cucharada de levadura instantánea. Y le vamos a agregar 1 huevo. Tenemos aquí 500 mililitros de agua. Vamos a ponerle por el momento. Le vamos a poner 100 mililitros y empezamos a revolver. Quiero decirles de que en esta ocasión no vamos a ponerle grasa para revolver la masa o para envolverla, porque queremos que nos queden unos croissants resistentes. Resistentes es para que no se les salga lo que tienen por dentro. Así que empezamos a integrar los ingredientes. Este día los croissants van con agua, no le hemos puesto leche, pero sí le vamos a poner 1 huevo. Ustedes se fijan, prácticamente no es mucho ingrediente el que lleva. Vamos a ponerle otro poquito de agua. Llevamos exactamente 1 taza. Y acordémonos que no lleva ningún tipo de grasa para amasar. Eso es para desarrollar el gluten y que nos quede un poco más resistente, para que el contenido de nuestros croissants no se salga de la masa. Esta vez, contrario a las veces anteriores que hemos hecho croissant y que no le hemos amasado mucho, este día queremos que nos quede un amasado bastante fuerte para que no se nos salga el contenido. Entonces vamos a amasar mucho más hasta que despegue de la mesa. Va a estar lista nuestra masa. Si ustedes se pueden fijar, prácticamente ya despegó de la mesa, ya nuestra masa está lista. Como es poca masa la que nosotros estamos haciendo, no tardará más de 6 minutos, 5 minutos en hacerla, en amasarla y tenerla lista. Ya está lista nuestra masa y la vamos a poner a reposar. Decirles, bueno, vamos a reservar un momento la masa en lo que hace acción la levadura. Y vamos a ponerle un plastiquito. Esta es la grasa que nosotros vamos a ocupar para empastar. Ese es prácticamente 1 taza, o lo que es lo mismo, 8 onzas de grasa. Tapamos nuestra masa. Bueno, le hemos dado 10 minutos a nuestra masa, la vamos a destapar. El plastiquito con el que hemos tapado nuestra masa es el empaque donde viene la grasa de empaste, que sería esta. Esta se conoce como Master Mil Hoja o Vitina Hojaldre. Bueno, antes de empezar a empastar, vamos a aplastarla para que no nos cueste mucho.
el mismo empaque nos sirve a nosotros para... lista nuestra masa, quiero decirles que nada más le hemos dado 10 minutos de reposo. Le ponemos un poquito de harina y empezamos a estirar. Le hemos dado menos tiempo de reposo porque le hemos puesto bastante levadura. Si usted no quiere trabajarla así, que le ponga bastante levadura, póngale media cucharada. Nosotros le hemos puesto la cucharada completa. Ya que aplastamos nuestra margarina o nuestra grasa de empaste, la vamos a poner en el centro de la masa. Y la tapamos. En el rodillo o bolillo, como le llamen en su país, y empezamos a estirar. Acordémonos de que la pasta que estamos hojaldrando es una danesa. Le vamos a hacer tres dobleces sencillos. Este es el primero. Llevamos hasta el centro la mitad de la masa y la cubrimos con la otra mitad. Este es un doblez sencillo. Este es el primero. Y siempre vamos a ir espolvoreando un poquito de harina para que no se nos pegue. No mucha, para que no haya exceso de harina. Bueno, ahora estamos, que vamos a hacer el segundo doblez. Ahorita llevamos dos y le damos vuelta. Ponemos harina otra vez en la mesa y empezamos a estirar hacia adelante y hacia atrás. Bueno, ya le dimos dos dobleces. Con este doblez vamos a terminar nuestra masa. Si ustedes se pueden dar cuenta, no le hemos dado reposo, le hemos hecho directa. Y aquí está ya nuestra masa hojaldrada. La vamos a tapar y le vamos a dar 10 minutos de reposo para poder hacer las figuras. Quiero decirles de que le hemos dado nada más 4 minutos de reposo, y es lo que les comentaba, de que si es mucha levadura para ustedes, pónganle nada más media cucharada. Ponemos un poquito de harina y destapamos nuestra masa. Ya está lista. Y empezamos a estirar. Esta raspa porque hace mucho ruido. Bueno, ya estiramos nuestra pasta. Quiero decirles de que les voy a enseñar que cuál es la medida que le hemos dado a 4 tazas. Serían
74 centímetros sería el total que le hemos dado a esta masa. Y la hemos estirado de 30 centímetros de ancho. Largo, acordémonos, son 74 centímetros. Y de ancho son 30. Ahora vamos a cortar y vamos a formar nuestra figura. Para que el croissant nos quede mejor, le vamos a quitar las orillas. Y empezamos a darle forma de triángulo. Bueno, nos han salido 10 triángulos. Con esto vamos a hacer 10 croissants. Tenemos un jamón aquí. Usted puede ocupar el jamón de su preferencia. Nosotros vamos a ocupar un jamón ahumado. Bueno, ya que tenemos cortados nuestros croissants, vamos a hacerle un corte para ensanchar un poquito nuestro triángulo y que el jamón y el queso no se nos salga, porque si nos queda descubierto el jamón que le vamos a poner, entonces esa parte va a quedar reseca. Entonces nosotros no queremos que nos quede reseco, sino que nos quede de buen sabor. Y tenemos una lasca de queso amarillo, queso americano. Usted puede ocupar el queso de su preferencia. Y nosotros lo vamos a cortar por la mitad. Y le ponemos el queso. Y le vamos a poner una lasca de jamón. Y la cortamos por la mitad también. Lo vamos a enrollar para que no nos quede descubierta. Porque si nos queda descubierto, eso queda duro. Y empezamos a enrollar. Aquí tenemos el croissant ya terminado. Bueno, ya hicimos nuestros croissants, quiero que vean cómo nos han quedado. Los vamos a poner en la lata. Bueno, si ustedes se fijaron, nos salieron 10, pero con las orillitas que le quitamos a la masa nos han salido 11. Así que hay un par más pequeño. Le vamos a dar unos 40 minutos de reposo y luego los vamos a hornear. Si ustedes se pudieron dar cuenta, es bastante sencillo hacerlo, no cuesta. Esto lo puede hacer en su casa y lo puede preparar para un desayuno. Bueno, vamos entonces a llevarlos a reposo 40 minutos. Bueno, mis queridos suscriptores, quiero decirles que han pasado 40 minutos. Tenemos el horno precalentado a 350 grados. Vamos a batir un huevo para poder barnizar nuestros croissants. Que crecieron nuestros croissants, los vamos a barnizar para que agarren un color muy bonito. Si usted quiere resaltar el color un poco más, ocupe nada más la yema. Si no, ocupe todo el huevo y le va a quedar así. Ya va a ver cómo nos va a quedar. El color es muy importante también.
huevos barnizados, nuestros croissants, vamos a meterlos al horno. Aproximadamente llevará de 18 a 20 minutos en el horno a 350 grados. Quiero decirles que ya vamos a sacar nuestros croissants, llevaron 16 minutos en el horno a 350 grados. Bueno, vamos a partir un croissant, quiero que vean cómo está por dentro. Miren qué bonito se ve y miren qué suavidad la que tiene. Espero que el video les haya gustado, no olviden suscribirse y sobre todo no se olviden que al final de cada video nosotros estamos dejando la fórmula completa en kilos y en gramos. Así que nos vemos, hasta la próxima.